una ceremonia a nuestra madre tierra y al Tata Inti, recordando el último día de libertad de los pueblos originarios. Nada más que estamos tratando de rescatar nuestra cultura que fue saqueada por mucho tiempo, ¿sí? Yo estoy representando los Quilmes, que va a ser hasta ahora 334 años que lo trajeron caminando de los valles Calchaquí hacia la orilla del río de la Plata. La mitad llevaron a Córdoba y otros llevaron a Santa Fe y el resto murieron en el camino. Estamos aquí además como representantes del pueblo Quilmes para que, digamos, tomar conciencia, ¿no? Y reconocer la historia de nuestra ciudad. Recuperar la memoria y saber todo lo que ha pasado, ¿no?, durante tantos años con nuestros hermanos de los pueblos originarios, que tuvieron distintas formas de explotación y sujeción, ¿no?, al poder colonial, al poder imperial. El oro, la plata y demás metales preciosos fueron el objeto de las grandes campañas de control del territorio, de eliminación de los pueblos, que luchaban por su hábitat natural, de las plantaciones, ¿no? Ahí tenemos los indios Quilmes. Piensen que en el año 1565, ¿no?, cuando fueron sometidos, después de 140 años, ya tenían un sistema de riego, un sistema de cultivo, que todavía, si uno visita la ciudad sagrada, se encuentra con las escalinatas, con el valle. Y bueno, ¿cómo lo sometieron? Lo sometieron por el hambre y por la sed, o sea, porque no le controlaban el acceso al agua y el acceso a la tierra fértil. Y bueno, ellos no tuvieron otro remedio que someterse a la voluntad de la colonización española, y de ahí hacia aquí. Estamos luchando también por rescatar nuestra cultura del pueblo originario y también tratar de cuidar nuestra madre naturaleza, porque de ella venimos y a ella vamos. Que no haya contaminación con las grandes mineras también, que se están llevando el oro, la plata y el cobre y el uranio. Y nos están dejando la contaminación con la lava de que están haciendo ahí en Catamarca, en San Juan. Entonces eso es doloroso también verlo cómo están atropellando con eso. Yo soy ese quebrachito que me han metido fuego. Bueno, hermanas y hermanos, hoy aquí estamos reunidos no solamente por el último día de liberación para los pueblos originarios, sino también para manifestarnos en este lugar tan sagrado de nuestros hermanos Quilmes. Estamos aquí porque aquí abajo está el cementerio de nuestros pueblos también, ¿no? Y también por la conmemoración de nuestro símbolo sagrado, para que nuestra simbología flamee en este lugar sagrado. Nosotros hemos vivido siempre en esta tierra, hemos estado aquí y hace más de 500 años estuvimos libres, nuestros niños, nuestras niñas. Nuestra madre tierra no estaba contaminada como hoy está contaminada. Y no solamente nos afecta a nosotros los pueblos originarios, también está afectando a todos los seres nativos de esta tierra. Reivindicar y rescatar la cultura de los pueblos originarios es justamente oponerse a este sistema de esclavitud y de opresión que establece el capitalismo a nivel continental. Las riquezas son de América, la cultura tiene que ser reivindicada y considerada como parte nuestra, va más allá del color de piel o del apellido. Hoy día somos todos indígenas, somos todos originarios, nacimos en esta tierra y le pertenecemos. Causas Haik Gurakmi, Haik Pirakmi, Kaskai. Estamos vivos y todavía somos. Quizás esa es una de las frases que debiera hoy reivindicar. ¿Qué es lo que somos? Somos seres humanos. Estamos parados en esta tierra, en esta Abya Yala.
Estamos justamente nosotros acá en Quilmes, en este, donde están enterrados en este lugar nuestros abuelos Quilmes. Y tengan ustedes en cuenta que Quilmes es la única ciudad acá en la Argentina que está montada sobre una reducción indígena. La reducción, la exaltación de la Santa Cruz de los Quilmes, así se denominaba esta reducción, donde se trajo a nuestros hermanos a domesticar su espíritu, para esclavizarlo, para que sean mano de obra esclava. Y eso es algo que tiene que ver qué es lo que estamos haciendo nosotros hoy para honrar al espíritu de esos luchadores, con el ejemplo que dieron, resistir hasta las últimas consecuencias allá en Tucumán, una guerra de más de 130 años de resistencia, una resistencia armada por ahí, resistencia cultural, pero el hecho que se dio así, muchos hermanos prefirieron morir suicidándose allá en Quilmes, las mujeres fundamentalmente son las que más resistieron, pero el hecho que así, ahogados por el hambre, donde eran quemadas sus cosechas para que por hambre los vencieran, fueron traídos los últimos Quilmes a este lugar. La lucha mayor es contra la colonización mental que tenemos. Si bien la colonización, todo esto nos enfermó, enfermó a los seres humanos, enfermó a nuestra madre tierra, y por ahí el periodo de sanación sería la descolonización del continente, tiene que ver con la descolonización de nuestra mente. Y los espíritus de Quilmes son de deseos de libertad, de lucha, en busca de un mundo mejor, de una necesidad que tenemos todos para ser verdaderos hijos de la tierra. Y es muy bueno que tengamos el nombre, ¿no? Es una, el único, creo, ciudad argentina que tiene el nombre de un pueblo originario, Quilmes. Así es. ¿Verdad? Así es. O sea que tenemos una cultura muy arraigada en el reconocimiento de derechos en la historia de los pueblos originarios, y ahora debemos avanzar en esa dirección para que esté la Wimpala al lado de nuestra bandera argentina. ¡Ay, ay, ay, ay! El viento, soy de Salta y hago falta, y hago falta. De la peña nace el agua y de los árboles nace el viento. Soy de Salta y hago falta. A las plantas, a los árboles, al Tata Inti, a las estrellas, a los animales, que eso es bueno, ponerse en contacto con nuestra madre naturaleza, que de ella venimos y a ella vamos, a nuestra madre tierra. ¡Jayaya! ¡Jayaya!